de tantas. Cuando dio el descanso el pito, los obreros de la planta se iban todos al garito a conversar de qué hacer eso del precio de las cosas, a chusmear sobre mujeres y cuestiones amorosas. Y cuestiones amorosas. Aunque era cosa frecuente darle a fulano a mengano esta vuelta, de repente se le fue un poco la mano a uno de los compañeros, púa y cizaña mediante. Con calidad le dijeron que su mujer tenía amante, que su mujer tenía amante, que mientras él se venía infatigable al trabajo, en su casa sucedían cosas de un nivel muy bajo, que todo lo que su esposa le negaba por decente, al irse él la morbosa se lo aceptaba el suplente, se lo aceptaba el suplente. Así sin ningún problema siguieron los comentarios, tanta insistencia en el tema hizo engranar al otario. Cuando hubieron descansado, el ingenuo en su tormento fue a pedirle a su encargado para salir un momento, para salir un momento. El capataz, conmovido por su expresión lastimosa, dijo que sí a su pedido. Vaya respuesta curiosa. Y el hombre se fue apurado, rumbeando para su casa, a comprobar el pecado y a la infiel darle casa. Y a la infiel darle casa. Y cuando el falso cornudo iba llegando a su casa, se le hizo el garguero un nudo y le atacó la viaraza. Porque viendo un desgraciado que por su rancho pasaba, se lo imaginó implicado en lo que le preocupaba, en lo que le preocupaba. El obrero enceguecido olvidó su amor de otrora, dijo adiós a la libido y estranguló a su señora, que esta vez era inocente y pese a un rumor hiriente era, al decir de la gente, una mujer excelente, una mujer excelente. La culpa de este incidente puede ser atribuida a personas diferentes, según cómo se lo mida. Puede pensarse primero en tomar por inculpado a nuestro impulsivo obrero, por engranar demasiado, por engranar demasiado. Podrá haber acusaciones a los marotes estrechos que por dar falsas versiones fueron causantes del hecho. Finalmente hay quien acusa al que intencionadamente restringió a charlas obtusas el interés de la gente, el interés de la gente, el interés de la gente.